Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. En esta cápsula vamos a hablar de uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Y por qué queremos hablar de hombres ricos? Pues porque de alguna manera son un ejemplo de trabajo, de constancia, de ingenio, de reconocer dónde hay una fórmula adecuada de hacerse ricos. Y todos, en el fondo, queremos, si no ser John D. Rockefeller, sí queremos ser, por lo menos, ricos. Cuando hicimos el video de los 7 hombres más ricos en el mundo, muchos de ustedes nos escribieron para sugerirnos que habláramos de los Rockefeller. Y en esta ocasión haremos caso acerca de esta familia, pero enfocándonos principalmente en John D. Rockefeller, un hombre estadounidense que conquistó el mundo mediante la dominación de la industria petrolera. Muchos ya sabrán acerca de este misterioso pero exitoso personaje. Hablar de su personalidad emprendedora y el cómo consiguió su fortuna y fama son temas que nos pueden ayudar a replicar para mejorar nuestra vida. A continuación, les diremos 5 rasgos de personalidad para entender a John Rockefeller y su éxito. Rockefeller es considerado como uno de los líderes empresariales más exitosos de todos los tiempos. Nació en 1839 en circunstancias modestas en el estado de Nueva York. Ingresó en el negocio petrolero en 1863, invirtiendo en una refinería de Cleveland, Ohio. En 1870 fundó Standard Oil Company, que a principios de la década de 1880 controlaba alrededor del 90% de las refinerías y tuberías de los Estados Unidos. Además, apoyó diversas causas filantrópicas, donando más de $500,000. Sus enemigos lo acusaron de participar en prácticas poco éticas, como la fijación de precios predatorios y la colusión de ferrocarriles para eliminar a sus competidores a fin de obtener el monopolio de la industria. En 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que Standard Oil violaba las leyes antimonopolio y ordenó su disolución. Rockefeller falleció a la edad de 98 años en el año 1937. Su éxito no fue una mera coincidencia. Muchos afirman que se debió a estos 5 rasgos que se encuentran en un verdadero líder. Perseverancia. Rockefeller es conocido por su perseverancia en los negocios. Una vez dijo: "No creo que haya otra cualidad tan esencial para el éxito como la perseverancia. Supera casi todo, incluso a la naturaleza". Muchos dudaban de que la industria petrolera pudiera ser rentable debido a todos los desperdicios involucrados en el proceso de refinación. Pero él creía que el desperdicio podría reducirse drásticamente y encontró usos para muchos de los subproductos y pudo venderlos para obtener ganancias y construir mejores instalaciones. Ahora bien, si este video te está gustando, dale like y suscríbete para más contenido. No te olvides de activar la campanita. La segunda cualidad de John Rockefeller es el coraje. Era conocido por tener coraje en sus convicciones, lo que en varias ocasiones lo condujo a un gran éxito. Por ejemplo, en la década de 1880, la industria petrolera estadounidense se vio amenazada por el agotamiento de los suministros de petróleo en Pensilvania. Rockefeller, con coraje, confió en las fuentes de petróleo en Ohio, indeseables debido a su olor a azufre, pero él creyó acertadamente que el petróleo podría purificarse. El riesgo asumido por Rockefeller demostró ser la clave para la supervivencia de su compañía. Su tercera cualidad es la benevolencia de un líder. Rockefeller era conocido por tratar bien a sus trabajadores. A los empleados de su empresa a menudo los llamaba familia, pues todos trabajaron juntos para lograr los objetivos de la empresa. Rockefeller creía en dar elogios, descanso y consuelo a sus empleados para obtener el mejor trabajo de ellos. Con un buen trato y preocupación sincera a sus trabajadores, Rockefeller era amado y respetado por todos. Su cuarta cualidad era la honestidad. Él se enorgullecía de ser honesto y por ser observador sobre el pago de sus deudas. Si se debía un solo centavo a un proveedor o contratista, quería que se le pagara de inmediato. Del mismo modo, si un deudor debía dinero a la compañía, buscaba el reembolso inmediato. Su exigente atención a sus finanzas es elogiada por muchos empresarios, pues eso lo impulsó al éxito a una edad muy temprana.
Su quinta cualidad es esta: prioridades balanceadas. Rockefeller pudo equilibrar las prioridades en su vida al convertirse en uno de los líderes empresariales más exitosos de todos los tiempos. Puso a Dios primero, a su familia en segundo lugar y a su carrera en tercer lugar. Una vez dijo: temprano aprendí a trabajar y jugar. Mi vida ha sido una larga y feliz fiesta, lleno de trabajo y lleno de juego. Dejé la preocupación en el camino y Dios fue bueno conmigo todos los días. Estos fueron los 5 rasgos de personalidad que hicieron triunfar a John Rockefeller. Esperamos que te guíen y que te sean de ayuda. Y por favor síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Subimos nuevos videos todos los días. Y nos veremos en la próxima, estilócratas. Muchas gracias. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano mucho más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esa es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.